Muy buenas a todos, bienvenidos a Genshin Impact. Y esta vez vamos a ver cómo funciona qué es el cuaderno del aventurero. El cuaderno del aventurero es un pequeño libro guía que nos va a servir para encontrar un montón de cosas, nos va a dar una información muy útil en el cual nos va a venir muy bien a lo largo de todo el juego y vamos a ver, mira, se puede cantar y todo, es que es emocionante esto. Y vamos a ver cómo funciona exactamente y qué tipo de información nos da. Así que con este baile espectacular que nos acaba de hacer no Podemos ir a otro lado que sí, al cuaderno del aventurero. Bueno, si damos al tubulador o bien F1 en el ordenador, que yo ya, si jugáis en otras plataformas, hay que buscar las vuestras. Nos vamos a ir al librito en el cual nos saldrá el libro del aventurero. Bien, pues el libro del aventurero tiene varios apartados. El primer de ellos es el de noticias, ¿no? En el cual, bueno, pues podremos ir progresando, eh, realizando pequeñas actividades que nos va poniendo y a su vez recibiendo la recompensa que nos da cada actividad. Esto nos sirve tanto para subir rango de aventurero como experiencia de personaje y un montón de opciones más que como veis están aquí, pues para subir libros, te dan objetos, para las deseadas protogemas por todo, para poder abrir los chapones locos e intentar que nos toque a ese... Personaje que todos queremos, ¿no? Bueno, pues una vez que lo rellenas y demás, te saldrá el capítulo 2, cada vez con más cosas, más peticiones, a su vez el capítulo 3 y así sucesivamente un montón de capítulos, en el cual nos irán dando pues un montón de, de, de regalos, obsequios y, y cosas para ir subiendo. Eso sería el apartado de noticias. Pasamos al apartado de encargos el apartado de encargos básicamente tenemos Misiones, sobre todo las diarias Una vez que completas las cuatro Misiones diarias, te dan este premio Que tenéis aquí, ¿vale? Es una recompensa extra, aparte de la propia Recompensa que te da El, el ir recogiendo y e ir haciendo Las propias misiones y diarias Estas misiones son muy importantes Porque es lo que os va a permitir Día a día subir mucho más rápido Vuestro rango de aventurero, ¿vale? yo tengo muy poquito tiempo para jugar desgraciadamente pero haciendo las misiones diarias abriendo todos los cofres que pueda y siguiendo las tramas principales con todas las misiones secundarias es como más rápido se sube pero bueno ya haremos una guía sobre eso si hace falta bien bueno pues dicho esto aquí tenemos todas las recompensas que nos van dando las diarias a su vez tenemos aquí el gremio de aventureros que es donde tenemos que ir a recoger y entregar estas misiones para que nos den la recompensa dónde podemos ir dónde consigo yo porque claro dice aquí me pone que es el Yanuragili, pero yo no sé dónde está eso no te preocupes ocupes le das aquí, pum, y te va al mapa y te lo marca y te dice, es esta de aquí, y tú ya te ubicas donde estés en el mapa y vas allí y lo tienes opcional ahí, pum, listo para ti, así que perfecto. Esto sería correspondiente a los encargos, ¿vale? Luego pasaríamos a dominio, en dominio tenemos un montón de cosas, ¿vale? Tenemos todo tipo de de mazmorrillas, eh, todo tipo de, de sitios para conseguir pequeños materiales, para conseguir eh, los objetos más deseados, los moraditos, no las piezas para subir armas, eh, para farmear, en fin, al cabo, todo lo que necesitamos, tanto para conseguir objetos de... De set de armaduras, ¿no? Que nos vengan muy bien o que queramos o que sean un poco legendarios y demás. Y a su vez que, pues bueno, pues tenemos monedas, tenemos experiencia de amistad para los personajes. Y a su vez, pues bueno, tenemos eh, los conjuntos de set, ¿no? Las piezas de conjunto de set, como ya os digo. A su vez que protege más y experiencia de aventura. Según vayáis haciéndolas y demás, os irá desbloqueando diferentes recompensas. Y según vayáis subiendo de nivel, os irá siendo más difícil y os dará otro tipo de recompensas. Igualmente, si quieres decir... ¿Dónde está el, el jardín estival, ¿no? Porque esto tiene para subir cosas de artefacto y me interesa, ¿no? Bueno, pues está aquí. Entonces veis que la recompensa tiene. Una vez que subéis de nivel de aventura, os darán otro tipo. Y más arriba, pues otro tipo. Y más arriba, otro tipo. Y así un montón de tipos contra más arriba. Ha quedado bastante claro, ¿no? Bien, dicho esto. Tenemos el dominio de la cruzada. Bueno, pues el dominio de la cruzada es la entrada de la guarida del Strom Terror. Básicamente cuando derrotéis... A un boss, lo quiero hacer... Yo creo que todo el mundo ya lo sabe Pero bueno, yo por si acaso no voy a hacer spoiler Cuando derrotéis a un boss en particular eh, Se desbloqueará una zona Y bueno, pues básicamente pincháis aquí Vais a esa zona Y igualmente haréis la, la guarida del Strong Terror Y luego, bueno, pues la espiral del abismo ¿No? La espiral del abismo en el cual, pues... Es otra mazmorra En el cual, pues bueno Deis a empezar Empezáis y ya está No hay mucho más misterio, ¿no? Y luego, jefes una parte muy importante de este libro es el tema de los jefes. Sabéis que en el tema de los jefes nos salen repartidos a lo largo de todo el mapa, ¿no? Vosotros abrís el, abrís el mapa tal cual y según conociendo lugares y jefes, pues bueno, aquí tenéis uno, ¿no? Son como mini bosses, ¿no? Para conseguir cosas. Este es otro concreto, pero bueno, este sí es, ya hablaremos de él. Y eh, tenemos más por aquí, a ver que haga un poquito más de zoom, por aquí. Mira, por aquí tenemos otro. Este es otro boss de élite distinto, que ya os digo que ya hablaremos. No tengo ninguna mano, me lo se carga todo ya. Mira, por aquí tenemos otro para conseguir distintos tipos de cosas. Aquí tenemos otro. Pero bueno, no me enrollo diciendo dónde están y vamos un poquito más a hablar sobre ellos. Bien. Esto de los jefes, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues esto de los jefes nos sirve con una cosa muy importante que es teniendo en cuenta la resina original restaurada al máximo, en mi caso, resina original, ¿vale? Esta resina original, bases de las partes más importantes, esto de aquí, de las, pero, pero, pero más importantes que tengáis en el juego por varios motivos. Uno, nos, nos permite recoger recompensas que de otro modo no podríamos recoger. Lo que pasa es que es un poco alto el valor de las cosas que tenemos que recoger. Yo, por ejemplo, tengo aquí un pequeño boss élite, ¿no? O sea, un pequeño boss, no élite, un pequeño boss. En el cual dices, bueno, que está en Mosta, eh, tiene de la meseta de la ventisca, ¿no? Pum, pum, que tú le das aquí a seguir y te lo marca en el mapa. Te dice, bueno, te, te da su propia descripción de tal y te dice que una vez que lo mates, ojo, una vez que lo mates y acabes con todo, te saldrá una pequeña flor en la cual tienes que, como si fuese esa flor, un cofre, recoger la recompensa. Y en vez de una llave, lo que te pide es que utilices esta resina original vale esta resina y te cuesta 20 de resina. Recordemos que esta resina se restaura, ¿vale? A lo largo del tiempo pues se va restaurando y bueno, pues esta te pide 20, para abrirlo gastarás 20 y pues evidentemente de 120 nos quedaremos con 100. ¿Qué ocurre? Que cada voz es diferente, unos te pedirán más, otros te pedirán menos. A ver, por aquí lo tenemos, se este te pide 40. Y bueno, cada uno te pide una serie de cosas, ¿no? 40, 40, 20. Tenemos los de Mosta y los de Liyue, ¿vale? Son de zonas distintas. Entonces, bien, veamos un poquito los monstruos que hay, ¿no? Los bosses y vamos viendo qué es lo que nos dan. Tenemos el brote de línea de ley, ¿vale? Flor de riqueza. Y como bien el nombre indica, riqueza nos van a dar muchísimas moras. Así que fantástico. Los de riqueza van a ser especialmente en conseguir dinero. Se basan en ello. Luego tenemos lo de flores de revelación. Estos se van a enfocar en darnos experiencia para los personajes. ¿Necesitéis experiencia? Enfocaros en estos. ¿Necesitéis monedas de dinero? Cosa que de momento creo extraño. Necesitaréis la flor de riqueza. Y luego, a su vez, vienen otros pequeños bosses, ¿no? Que los encontraremos a lo largo del mapa. Y bueno, pues estos nos van a dejar otro tipo de recompensas. Algunos serán para subir armas, otros los necesitaréis para personajes y otros simplemente para poder conseguir otra serie de cosas. Hay de varios tipos, os dicen dónde los encontraréis. Y aquí tenéis las recompensas que podrán llegar a dar, ¿no? Y del color de, de la armadura que podéis conseguir. ¿Qué ocurre cuando a uno de estos le damos a seguir? Bueno, hay varios tipos, como podéis ver, y hay de diferentes niveles. Evidentemente, estas cajitas de nivel 37, los Hipotasis Electro, tanto Electro, como el de Anemo, como algún otro que más hay, nos van a dar eh, sobre todo piezas para poder mejorar a los personajes, ¿vale? Dicho esto, eh, hay voces. Que ya son un poquito más grandes, ¿vale? Como por ejemplo lo que viene es el Rey Lobo del Norte. Y bueno, tanto los bosses grandes como el resto de, de bosses tienen un cooldown de aparición, ¿de acuerdo? Es decir, tú activas uno, pum, le das a seguir y te los va a marcar en el mapa, ¿vale? Tú vienes aquí, no lo cargaríamos, iríamos a otro no lo cargaríamos, iríamos a otro, no lo cargaríamos, pero hay un límite. Y este límite, a lo mejor de 2, 3 a lo sumo, este límite lo que nos hace es conseguir dos o tres y tiene un tiempo de cooldown como vemos aquí con el, el lobo, ¿no? Renacimiento en 33 horas. Está dentro de 33 horas, no me lo puedo llegar a cargar. Así que eh, lo que tenemos es que esperar a que vuelvan a salir. Y poder eh, volver a repetirlos. Estos yo creo que se restauran a diario. vale Yo creo que a las 24 horas los tenéis restaurados y podéis hacer dos o tres al día. Eh, un pequeño consejo y es que si podéis jugar con amigos, eh, si te metes en la partida de un amigo, puedes conseguir las recompensas de, de estos bosses, pero eh, no influyen en tu partida. Es decir, si el, pongamos que el límite son tres de cada boss. Y tú te cargas en la partida de tu amigo tres de estos. Luego los dos podéis venir a tu partida y cargaros a otros tres. De esa manera duplicaréis lo que, te, lo que os dan de recompensa. Eso sí, tened siempre en cuenta que necesitaréis tener resina original para poder abrir lo que viene a ser los, los cofres o las plantas, en este caso, que salen como premios. Tenemos los de monster y tenemos como los también los de liju ¿vale? Cada uno de ellos os dan opciones... Eh, Varias distintas, y según lo que necesitéis, pues así tendréis que ir buscando unos u otros. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Esta resina, como hemos dicho, que no se olvide, importantísimo. Se regenera sola, pero también podéis conseguirla de otros modos, con misiones y demás. Creo que por el momento queda bastante claro cómo funciona el tema del, del libro este del aventurero, ¿no? Es como una pequeña guía de dónde están los bosses que te dan que puedes conseguir para farmear y conseguir las armaduras que mejor queráis. Así que espero que os haya gustado dar un buen like si queréis, suscribiros Si queréis más información, más guías que estaremos utilizando. También tengo pensado subiros eh, Pequeños puzzles que hay, ¿no? Para que os sean un poquito más fáciles y perdéis menos tiempo, sobre todo perder menos tiempo, porque yo creo que sois todos capaces de hacerlo, pero el rollo de perder menos tiempo siempre se agradece. Así que espero que os haya gustado, de un buen like, como he dicho, y suscribiros si lo veis oportuno. Adiós, chao, chao.